Comienza Con Sentido, con la conducción de Martín Virasoro, por Dakota, la radio líder de las terapias alternativas y holísticas. www.fmdakota.com, Buenos Aires, Argentina. Compartiendo Con Sentido. Pero muy buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Con Sentido. ¿Quién les habla? Martín Virasoro, aquí en FM Radio Dakota 104.7. Hoy es un programa muy especial que se lo quiero dedicar, valga la redundancia, especialmente a mi hijo Matías Nicolás Virasoro, que cumple años, así que Matías, hijo, te amo, te quiero y muy feliz cumpleaños. Ahora nos vemos después del programa. ¿Y por qué también te lo dedico a vos? Porque sí, hoy vamos a tocar un tema muy especial, conociendo el potencial que albergamos. Y este muchachito, este niño que creció, que ya es un joven adulto, fue conociendo el potencial que era alberga, y es impresionante el despliegue que está haciendo, sobre todo estos últimos tiempos. Así que Mati, estoy muy orgulloso de vos. Bueno, también quiero dedicarles este programa a todos, como siempre, nuestra audiencia y nuestros amigos de Venezuela y de Latinoamérica que nos escuchan por internet. Nos acompaña en el día de hoy mi querida y amiga y colega psicóloga Claudia D'Alconso. ¿Cómo le va, Claudia? Hola, Martín, buenas noches. ¿Cómo estás? Bárbaro, espectacular. Bueno, me alegro mucho. Ahora nos vamos a meter en este tema tan interesante. Y por supuesto, mi compañero, mi amigo, el productor de este programa de Consentido, el mejor, el número uno. ¿Quién será? Dígalo usted, Claudia. A ver, ¿quién es? Juan Pablo Riera. Muy bien, Juan Pablito Riera. Un aplauso para Juan también, un genio. Es que la verdad que sin vos, Juancito, no sé qué sería mi vida. Un caos en este momento laboral, ¿eh? Así que, sí, aclaremos laboral porque si no después se malinterpreta, ¿eh? Sí, ¿no? No se ponga colorado, no se ponga colorado. Bueno, muy bien. Conociendo el potencial que albergamos, señoras y señores, vamos directo al tema. Esta semana publiqué en las redes sociales y en mi Facebook una frase que me encantó, que dice: el viaje más largo es siempre el viaje hacia adentro de nosotros mismos, el viaje hacia casa, para encontrarnos con nosotros mismos. Y este viaje, señoras y señores, dura toda la vida y tal vez mucho más. Claro que sí. ¿No, Claudia, que dura mucho más probablemente? Y yo creo que tal vez no se termine ni siquiera en esta vida, ¿no? Es verdad, es verdad. Para esto yo les propongo que imaginemos que integramos un grupo de personas, ¿sí?, que se desplazan en un vehículo por una carretera. ¿Sí? Lo tienen visualizado usted, señora, señor, en su casa. Y también les voy a dar tiempo para que luego agarren un lápiz, un papel, y puedan ir anotando algunas ideas o algunos conceptos que queden
de este programa, porque vos sabés que la gente me escribe y me dice: Martín, por favor, queremos los tips antes de ir a los temas musicales, etcétera, etcétera. Bueno, hoy vamos a hacerlo así que señora, agarre un lápiz y un papel y vaya anotando todos los tips que vamos a ir hablando con mi amiga y colega Claudia D'Alconso. Muy bien, entonces imaginemos que integramos un grupo de personas que se desplaza en un vehículo por una carretera y que en determinado momento vemos un inmenso cartel que nos señala que a unos metros más adelante encontraremos una rotonda, ¿sí? Desde la cual es posible tomar cuatro caminos diferentes. Somos cuatro las personas que viajamos en el vehículo y cada una, de acuerdo con el itinerario que fijó previamente, quiere tomar un camino distinto. Así es la vida también. También nosotros llegamos a rotondas imaginarias, donde tenemos que tomar decisiones hacia dónde nos vamos a dirigir en la vida. ¿Sí? Para hacerlo es necesario recurrir a todas las herramientas que ya sabemos que poseemos y aquellas que no sabemos que están, pero que sí están en la profundidad de nuestro ser y que están esperando a que vayamos a buscarlas para utilizarlas en la concreción de nuestro proyecto personal. Entonces, hasta ahora dijimos que hay herramientas que nosotros sabemos que tenemos, que son estas que, si yo les pregunto a cualquiera de nuestros oyentes, ¿cuál es el recurso personal o cuál es tu fortaleza? Tal vez lo podamos tener ahí identificado. Pero hay algunas cosas que están ahí, que yacen ahí profundamente, que no sabemos que están. Que yo a veces digo, afortunadamente o lamentablemente, los seres humanos captamos ese potencial que tenemos adentro siempre cuando estamos en situaciones especiales. Más bien podríamos decir incluso hasta críticas, límites, exactamente. Ahí es donde sale ese potencial, esas herramientas que tenemos adentro que no sabemos que estaban ahí. ¿No, Claudia? Sí, porque en las situaciones de crisis hay unas teorías que hablan, uno es como que pone en suspensión el yo. Exactamente. ¿Sí? Y cuando empieza a descreer de todo. Y justamente cuando empieza a descreer de todo es cuando comienza como a renacer y a encontrarse con aspectos, con herramientas, también con inclusive valores, fortalezas que creía desconocidos. Que uno no pensaba que las tenía, ¿por ¿verdad? Qué? Porque uno se pierde. Exactamente. Pero en esta pérdida también es como que hay un reencuentro con uno, por eso está muy buena la frase. Lo del viaje. Lo del viaje, ¿no? ¿Vos sabés qué es interesante esto? Yo te estaba escuchando recién y decía, qué interesante, ¿verdad? Porque a veces pensaba, ¿cuáles son los puntos o cómo podemos encontrar nuestro potencial interior? Me preguntó hoy una consultante, ¿no? Porque yo le hablaba de esto del potencial y ella me dijo, ¿y cómo hago yo para encontrar adentro mío este potencial? Una paciente que transita, una consultante que transita unas últimas semanas muy ansiosa, ¿verdad? La ansiedad, señoras y señores, vamos a contarle, es un gran tema porque es una gran problemática que se vive hoy por hoy con la vorágine que vivimos los seres humanos. Y la ansiedad, ¿qué es lo que nos hace? Nos genera bochinche en la cabeza, nos dispersa. Entonces es muy difícil que si estamos muy arriba, muy dispersos, muy confundidos, podamos conectar con lo que digo yo, con todos los autos. La autoindagación, la autoobservación, la automotivación, ¿sí? Entonces, en determinadas circunstancias, la vida nos indica que debemos optar por un camino diferente al que veníamos transitando. Frente a esta decisión, es necesario revisar nuestro interior, como decíamos recién, y como hablaba Claudia, para ver con qué nos encontramos y elegir, claro que sí, estos instrumentos, los instrumentos más adecuados para cumplir con nuestros sueños. Entonces uno dice, ¿qué es lo que me impide realizar mi sueño? ¿Qué es lo que me impide realizar mis potencialidades, desarrollar
ese poder que tengo adentro y que está ahí escondido, que está ahí guardadito debajo de la alfombra y que no sabemos que lo tenemos. ¿Y por qué eso sale en los momentos límites, Claudia? Salen los momentos límites porque yo soy una convencida que hay que tocar fondo. Y solamente cuando uno toca fondo y ya no sabe más qué hacer, es cuando aparece esto que desconocemos que está en nosotros. Y lo que nos suele pasar es que tenemos mucho miedo. Claro, claro. El miedo es lo que paraliza y no deja ver lo que nos está sucediendo. Ahí está. Pero bueno, si uno está en un pozo y tiene el instinto de supervivencia propio de todos los seres humanos, va siempre hablando de lo funcional, ¿no? Sí. Intenta salir. Es más, esta consultante que a vos te dijo, ¿cómo hago para reconocerlo? Estaba buscando. Exactamente. Estaba en la búsqueda de. Exactamente. Por eso digo que en esa búsqueda febril de soluciones para nuestras situaciones cotidianas de nuestra vida, hay que encontrar en ese diálogo interno, ¿no? En esto de buscar internamente, en lo que cada uno se plantea, ¿qué es lo que va a ser de aquí en adelante? Se produce ese descubrimiento maravilloso que nos permite acceder a nuevas alternativas que nos van a confirmar que el ser humano es capaz de emerger satisfactoriamente de las situaciones conflictivas o de las situaciones límites, como decías muy bien vos, Claudia, y encontrando el conocimiento de nuestro potencial. ¿Qué quiere decir esto? Es el potencial lo que nos va a permitir explorar caminos y aplicar soluciones adecuadas a los distintos problemas que irán siguiendo el ejercicio del vivir dignamente, como digo yo siempre. No, el vivir dignamente me refiero a poder correrse de esos lugares, como hablamos en tantos programas, de la victimización, y poder tomar el protagonismo de nuestra vida y hacernos cargo de nuestra propia existencia. ¿Sí? Entonces, el deseo de cambiar o la necesidad imperiosa de alcanzar un mínimo bienestar, encierran la chispa que nos estimula, ¿sí?, a la búsqueda constante de nuevas soluciones que nos permitirán sortear esas encrucijadas. ¿Qué hago? ¿Para dónde voy? No tomo la decisión en mi vida porque tengo miedo a fracasar, y ahí nos transformamos en las personas, los hombres y las mujeres, calecita. Esta gente que vive sacando la sortija del no puedo para dar una vuelta más y no tomar la decisión. ¿Sí? Entonces digo, bueno, para descubrir nuestro potencial es imprescindible, en primer lugar, controlar nuestro nivel de ansiedad, como dijimos antes. Eso nos permitirá a establecer ciertas distancias respecto de nuestra problemática actual. Si nosotros logramos bajar la ansiedad, que es algo muy difícil, ¿sí? Claro, yo recién te veo que haces cara de es muy difícil, porque eso, ¿cómo hace uno para bajar la ansiedad? Bueno, pero podemos entonces tomar algunas decisiones importantes que nos permitirán ensamblar un nuevo escenario en el que podemos obtener lo que deseamos. En cambio, en la planificación de nuestra vida, nos dará más tiempo para dedicarnos a lo que realmente consideramos importante y nos va a permitir redistribuir nuestra fuerza, nuestra energía, de una forma acorde con objetivos que perseguimos. Es decir, si nosotros le damos a nuestra vida la vorágine de la ansiedad de no puedo parar porque tengo que hacerte esto, porque tengo que hacer lo otro, porque estoy preocupado, porque no llego a fin de mes, porque que sí, que son las cosas de la vida reales y que a veces no se pueden modificar. Lo importante es que uno dice, bueno, si uno puede parar un poco, concientizarse de esto y utilizar un poco de ese quantum de energía, ¿sí?, para poder bajarla y poder poner el foco en cómo podemos resolver los problemas en vez de ahogarnos en ellos, me parece que vamos a tener una vida mucho más disciplinada y organizada, y esto nos va a dar mucho más tiempo, ¿sí?, y mucha más fuerza en cuanto a nuestra energía para poder lograr los objetivos que perseguimos. ¿Estás de acuerdo, Claudia, con esto? Sí, estoy de acuerdo, y además que como en todos los excesos, como en todos los aspectos, tanto el exceso como el defecto de algo
es negativo. Claro. La ansiedad funciona como motor. Exacto. ¿No? Es necesario tener un quantum de ansiedad. El tema es cuando la ansiedad nos, como dijiste vos antes, nos supera y estamos todo el tiempo preocupados. Y cuando estamos todo el tiempo, yo siempre le digo a mis pacientes, la diferencia entre preocuparse y ocuparse. Exacto. ¿No? Entonces uno tiene que, como ser responsable de su existencia, comenzar a ocuparse de lo que le está pasando, pero sin anticipación, ¿sí? Ahí está. Y saber que si uno, hay veces que le parece que lo que está viviendo lo vive por primera vez y es re trágico. En realidad el hecho puede ser que lo haya vivido por primera vez, pero si uno comienza a buscar en sí mismo, como los seres humanos tenemos tendencia a la repetición, es muy probable que en otros aspectos hayamos vivido situaciones similares, entonces empezar a pensar cómo salimos de esto. Claro. Y ahí vamos a encontrar el potencial. Vos sabés que me parece súper interesante y me das el pie para contar esto, que con el paso del tiempo ha ido cambiando la valoración que se hace respecto del esfuerzo y el trabajo de los individuos, ¿sí? Un poco con esto que vos decías. Actualmente la mayoría de nosotros pensamos que el resultado de nuestro esfuerzo está en directa relación con la cantidad de horas que le dedicamos, ¿sí? Al trabajo, por ejemplo, a nuestra tarea diaria en los ámbitos laborales, profesionales, o incluso, ¿por qué no?, domésticos, claro que sí. Incluso cuando no trabajamos, hasta quedar rendidos, podemos llegar a sentirnos culpables. ¿Viste esa gente que dice, si no estoy agotado, es que no estoy haciendo nada con mi vida, etcétera, etcétera? Como si esa fuese la razón por la que no ganamos el dinero suficiente para darle a nuestra familia el confort o el bienestar que deseamos. Pero debemos saber, señores, que esta manera de ver la vida responde a un modelo, un modelo obsoleto del cual traemos, un modelo que tiene como consecuencia el agotamiento físico y emocional del individuo hasta el punto de que literalmente pierde la referencia de su relación con el mundo que lo rodea, Claudia. Sí. Esas personas que hemos aprendido, de hecho, los que estamos entre los 40 y los 50, venimos de padres y de abuelos, donde la abuela, la nona, se caía ese jarrón de la abuela y ella iba y lo pegaba y lo volvía a poner en el mismo lugar. Nosotros venimos más de generaciones, o nuestros hijos, donde hoy por hoy algo se rompe y se bota, se tira, next, ¿no? A otro, voy al chino y compro uno nuevo. Estamos más desapegados a las cosas, Claudia, hoy por hoy. El desapego es bueno en algún punto, pero tal vez antes el esfuerzo, lo que se ganaba con posguerra, ¿no? Con el sudor, con el sacrificio, se ha ido perdiendo el valor del esfuerzo, de lo material. No en el aspecto de decir, de no darle un valor a lo que gano con mi trabajo, sino a esta cosa de decir, ya no quiero trabajar más como trabajaba mi abuelo, como trabajaba mi padre, toda esta ruptura de paradigmas de hoy quiero ganar más y trabajar menos, ¿no? Fíjate qué interesante cómo se van rompiendo de alguna manera estos modelos de los cuales antes, me refiero a la década de nuestros abuelos, cuando nuestros abuelos tenían nuestras edades, era distinto, era trabajar más de sol a sol para que a la familia no le faltara nada. Esto lo estamos poniendo en el ámbito laboral, profesional, doméstico. Ahora, si nosotros digo, fíjense, los seres humanos que hemos llevado nuestra vida y que traemos culturalmente esta idea del trabajar para lograr un resultado. Si esto mismo que hemos aprendido en el afuera lo llevamos para el adentro, hacemos referencia entonces al principio, porque es volver a casa, es volver a buscar y es trabajarnos, autotrabajarnos para lograr el resultado que queremos. Esto es lo mismo que cuando una persona se recibe
de la carrera que fuese, de la profesión que fuese, nadie va a venir, señora, señora, a tocarle la puerta o el timbre a la casa. Uno tiene que hacer el esfuerzo de moverse, de salir a la vida para conquistar sus objetivos y realizar sus sueños. Entonces digo, si esto que parece lógico, que parece sentido común, lo llevamos a nuestras propias vidas, lo llevamos a los no puedo, que por lo general ocurren en la mayoría de los casos. No puedo hacer tal cosa. Hoy a la mañana estaba yo tomando una clase de gimnasia. Aprovecho para mandar un abrazo muy grande a Alfredo Altuna, que es mi profesor. Y en un momento él me estaba marcando un ejercicio. Dificilísimo, abdominales, mantenerse así con los brazos. Dolía. Le dije, no puedo. Plum, me desplomé. Y me dijo, ¿cómo vos, que sos un motivador? Que me decía él, ¿no? Le digo, bueno, yo siempre tengo mi muletilla. Le digo, bueno, que yo sea motivador o que yo sea consultor psicológico no significa que esté inmunizado contra el virus de la humanidad y de la pereza también y de lo no puedo. Digo, el no puedo siempre es algo que nos sale ante situaciones de vulnerabilidad. Siempre el no puedo va primero en vez de sí puedo. Entonces digo, me parece que tenemos que poder empezar de a poco a ir cambiando e ir amigándonos e ir encontrándonos con las necesidades que tenemos, pero que no las podemos poner afuera. No puede ser el otro que venga a satisfacer nuestras necesidades. Las tenemos que autorresolver, autodirigir, autocumplir, pero no para cumplir con los modelos ni lo que mamá, papá, los nonos nos dijeron, sino para realizarnos como la persona que queremos llegar a ser. Entonces el único responsable de esto somos nosotros mismos. Y entonces ahí ustedes me dirán, bueno, fantástico, 10 puntos. Y cuando no se puede, no es que no se quiere, no se puede. Bueno, si no podemos o sentimos que no podemos, busquemos ayuda, busquemos tratamientos psicológicos, busquemos enfoques que ayuden, busquemos procesos de counseling, busquemos ayuda, busquemos motivaciones para poder salir de ese lugar. Esto es como la rotonda. Claro. Que vos hablabas antes. Cuando uno siente, porque a veces no se puede, realmente. Claro. Uno tampoco es cuestión de empecinarse. Exactamente. O sea, somos humanos, hay cosas que no podemos. Pero bueno, bien, no podemos esto. Teníamos como en la rotonda 4 caminos. Tomamos uno, no funcionó. ¿Qué es lo peor que nos puede pasar? Darnos cuenta que eso no sirve, que esto está buenísimo. Ahí está. Darnos cuenta que no nos sirve y que no es para nosotros, pero nos quedan otros caminos para tomar. Exactamente. Y ahí está el potencial. Bueno, ¿cómo hago? Ahí está. ¿Entendés? Ahí está. Yo también digo, siempre digo, bueno, ¿dónde hemos aprendido que no podemos también, no? En algún lugar lo hemos aprendido, de algún lugar lo hemos arrastrado esto. El otro día estaba mirando un muchacho de 18, 19 años que nació con un retraso madurativo, fue atendido y trabajado por sus padres durante muchos años con mucha estimulación y con mucho amor, y hoy entró a una de las mejores universidades de España, de Madrid, con uno de los mejores promedios. Y es el primer caso en la historia que una persona con retraso madurativo entra a hacer una carrera de grado. Entonces digo, qué interesante, ¿no? Porque a veces las personas con capacidades especiales, etcétera, etcétera, bueno, la sociedad también te va impulsando al no podés, o no se puede, o no tal cosa, o no tal otra. Bueno, en algún momento lo hemos aprendido. En realidad yo creo que, sobre todo por experiencia personal, que lo hemos aprendido, obviamente, en la sociedad, pero que influye mucho en nosotros lo familiar. Sí. ¿Sí? En el amor, en insisto. El amor, en la forma de habernos criado, y también lo que tienen que entender, o sea, la audiencia, es que, como si bien dije antes, hay cosas que no podemos. Todo lo que tenga que ver con estadísticas, ¿sí? Ya sea enfermedades mentales, discapacidades, o bueno, o capacidades especiales y demás, siempre son unas estadísticas que se toman en, no, o sea, en un número de población X. Claro. Pero que está en uno la fuerza para poder desafiar eso y ahí decir, está. Yo no voy a formar parte de esto. Ahí está. A ver, este chico que llegó a esta universidad habrá hecho un gran esfuerzo, tal vez le costó más, pero y no va a ser como los demás, porque él es único.
y todos tenemos que reconocer esta cuestión de que somos únicos y que de alguna manera, bueno, lo podemos lograr. Lo que pasa es que, o sea, nos entrampamos cuando queremos lograrlo con los tiempos y de la manera que otros lo han logrado, o como bien vos dijiste, que nos han dicho que debemos lograrlo. Me encantó, Claudia. Vos sabés que tengo frente a mí la letra de una canción que a mí me encanta, que es una canción de Sandra Mianovich, como Jueza la Verdad, y que en el primer estribillo dice: tengo los ojos vencidos de andar tanta noche, tanta soledad, y si imagino tu cuerpo, mis cinco sentidos se despertarán. ¿Cómo pasó tanto tiempo, tanta primavera, sin ninguna flor? Y si mañana te encuentro, te abrazo y te encuentro y te cuento mi historia mejor. Qué lindo. Me encanta. Les voy a regalar y los invito a escuchar esta canción de Sandra Mianovich, como Jueza la Verdad, que tiene mucho que ver con todo esto uh-huh. que estamos conversando aquí con mi amiga Claudia D'Alconso. Así que vamos a escuchar el tema y enseguida volvemos con más Consentido.
Estás en Dakota. Estás en la radio líder de las terapias alternativas y holísticas. Estamos compartiendo con sentido, con la conducción de Martín Virasoro. Bueno, muy bien, escuchábamos el tema de Sandra Mianovich como jueza La Verdad. Es un lindo tema y me pareció muy propicio para compartirlo con ustedes, pero fíjense que volvemos a hablar del tema de la dependencia, ¿no? Esta necesidad de depender de un otro para encontrarse a uno mismo. Lo cual, bueno, vernos tal como somos para descubrir qué potencial albergamos, antes que nada debemos tener la intención, ¿sí?, de conocernos interiormente y comprendernos tal cual somos, ¿no? No seremos capaces de instrumentar cambios duraderos si no nos aproximamos a nuestra realidad. ¿Qué quiere decir esto? Que si no nos aceptamos tal cual somos y no nos concientizamos de esto, es muy difícil que se genere el cambio, ¿tá? Entonces, por eso les sugiero que a medida que vayan avanzando, ¿sí?, en esta idea de lo que vamos conversando, pongan el foco en la intención de cambio, ¿sí?, confiando en que muy pronto podrán encontrar el potencial que usted, que yo, que todos albergamos, y si el propósito no es férreo, la voluntad de cambio, la esperanza de un mañana mejor, se irá diluyendo en esfuerzos vanos, ¿no? Porque si uno, ahí es donde después la gente dice, oh, yo tiré la toalla, ¿para qué? Si no tiene sentido, ¿no? Es hora de dejarnos de hacer el intento de modificar la escenografía externa, ¿sí? ¿Qué quiere decir? A nosotros como una forma de encontrar nuestro equilibrio y bienestar interior. Nuestra vida va a cambiar en el mismo momento en que aceptemos que somos una parte fundamental de lo que hoy nos está sucediendo, y que si asumimos esa responsabilidad, estaremos dando un paso gigantesco hacia una nueva forma de ser y a un mejor estar en el mundo. Aceptar la realidad tal cual es resulta un punto de inflexión a partir del cual cada uno de nosotros va a asumir el control de su propia existencia. ¿Sí? Recordemos entonces que aceptar no significa doblegarse, no significa darse por vencido, como decíamos recién, sino que por el contrario quiere decir que a partir de entonces vamos a trabajar intensamente para modificar esta realidad recurrente que nos impide captar nuestra potencialidad y que está en nuestro interior. Y si está en nuestro interior, lo tenemos que autoindagar, buscar, observar para poder sanar. Para poder sanar, primero uno tiene que saber dónde fue herido. ¿Se entiende eso? Para poder sanar, primero uno tiene que encontrar a dónde fue herido. Cuando elaboramos un proyecto personal de vida, debemos tener como objetivo convertirnos en alguien nuevo, alguien fresco, alguien que represente nuestro verdadero sentir y que está sentado en la expectativa de que alcanzaremos no solamente el bienestar al cual estamos aspirando, sino también la libertad necesaria para poder tomar las decisiones que han de surgir de nuestro interior. Ahora, si no conocemos nuestra realidad, si no la aceptamos, si no nos hacemos cargo, nos estaremos limitando severamente. ¿Nos estaremos limitando severamente para qué?, pregunta usted. Para llegar a ser verdaderamente libres de pensamiento, de acción, tenemos que desear conocer nuestra verdadera situación. Insisto con esto. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado varados en los caminos de la vida porque avanzamos dándole la espalda, señoras y señores, a nuestros deseos y necesidades? Pregúntese hoy, en este momento, ahí, en ese momento en el que está usted ahora, diga, ¿qué cosa no hice en mi vida hasta ahora que me haría feliz? No sé, ir a aprender a cantar. Ay, no, pero yo a esta edad no puedo cantar, me dijo alguien. ¿Pero qué te importa? Andá y cantá para vos, cantá para la ducha, andá a aprender a cantar.
¿Por qué no haces lo que deseas y necesitas para ser más feliz? Te empezás a alejar de tu esencia. Y si te alejas de tu luz y de tu fuente, ¿qué nos queda? La vida es una sola. Aunque hay muchas teorías que hablan de que hay otras vidas y que lo que no hacemos en esta vida volvemos a nacer y nos reencarnamos, etcétera, etcétera. Bueno, no todo sirve, cualquier consejo no es el adecuado. Solo la voz que surge de lo más profundo de nuestra persona es la que nos indica hacia dónde debemos dirigirnos para aproximarnos a la armonía, al bienestar y a la excelencia. Repito, no todo consejo es el adecuado. El mejor o más adecuado es la voz que surge de lo más profundo de nuestra persona, de nuestro ser. Nosotros somos los responsables de dirigirnos, de aproximarnos a la armonía, de aproximarnos a nuestro propio bienestar y a la excelencia. ¿Sí? ¿Usted piensa que este planteo es demasiado ambicioso? Se lo pregunto así. Diga en su casa, sí, no, porque acá en este programa estamos abiertos a todas las opiniones, estén de acuerdo o no. ¿Piensa que este planteo es demasiado ambicioso? ¿Esta idea de que uno es el que tiene que dirigir su propia vida, el que tiene que encontrar su armonía, su bienestar y su excelencia? Yo mismo podría responderles que sí. Pero solo teniendo como meta la excelencia, podemos avanzar con paso lento, pero seguro en pos de ese proyecto personal de vida que hasta hoy, por distintas razones, no ha sido esquivo. ¿Qué quiere decir esto? Que si cambiamos el procedimiento, si logramos recurrir a esas posibilidades que cada uno alberga en su interior y que en los momentos críticos se hace necesario descubrir, esa poderosa luz, esa energía que tenemos ahí adentro, se reflejará en el camino de la concreción de ese plan de vida que estamos tratando de elaborar en forma conjunta. Usted en su casa y nosotros acá. No voy a ser yo, Martín Pirasoro, ni Claudia D'Alconso, quien les indique aquello que usted debería incluir en su proyecto de vida, sino que a mi humilde opinión, o es mi humilde intención, sugerirle que avance sobre una base firme, sin claudicar, y que cuando tome una decisión lo haga basándose en las más auténticas convicciones. ¿Por qué en las más auténticas convicciones? Porque fueron tomadas desde la autoindagación, desde buscar las respuestas adentro de cada uno. La vida es una incesante búsqueda de nuestra verdad, señoras y señores. Pero lo único cierto es que, aunque recorramos distintos caminos para encontrar las respuestas que necesitamos, llegaremos finalmente a la conclusión de que no existe un derrotero previo que nos acerque a esa verdad. El único sendero adecuado es el que cada uno de nosotros traza día a día mientras va resolviendo los problemas cotidianos y nuestras crisis diarias. El encuentro con nuestra verdad implica estar dispuesto a ver, a concientizar y hacernos cargo. Significa también que debemos estar inmersos en nuestra realidad y que debemos ser capaces de apreciarla en toda su dimensión. Y si te caíste 7 veces, levántate 8. Tenemos muchos saludos, tenemos saludos de Graciela Mónica Vargas, un beso Graciela, Aymar Rodríguez, Mérida Avellaneda, un beso muy grande. Muy bien, tenemos, gracias, a ver aquí, Juancito, ¿quiere decirlo usted? Léalo usted, participe del programa, venga Juan. Obvio, no, les queremos agradecer a todos por participar con un like, con un me gusta.
o un comentario de las frases que estamos poniendo que salen de acá del programa. A María Laura Basile, Esther Fernández, Cristina Fabiana González, facebook.com, Martín Virasoro, OK. Bueno, muy bien, Juan, me encanta. Yo quiero que usted empiece a participar de este programa. Le vamos a dar como más dinamismo, ¿eh? Entonces, de ahora en más no es el conductor, la gente de control, nosotros invitados, en este caso, Claudia, sino también usted. ¿Qué le parece, eh? Vamos a ir contándole a la gente todo lo que va pasando en las redes sociales en la medida que va avanzando este programa. ¿Me están diciendo desde el control que tenemos un llamado? Hola, ¿quién está en línea? Buenas noches, Graciela mi nombre. Hola Graciela, ¿cómo estás mi amor? ¿Cómo estás? Bien, todo muy bien. ¿Estás escuchando el programa? Sí, lo puse, bueno, yo Dakota escucho todo el tiempo. Ay, qué bueno, sí, es una radio maravillosa, ¿no? Sí, la verdad que sí. ¿Y cómo estás Graciela? Contanos. Mira, hoy me hicieron un estudio y estoy, la verdad, que me duele desde el pelo hasta la uña. Ajá. Me hicieron una videocolonoscopía. Ah, sí. Sí, me imagino. ¿Y cómo anduvo eso? Mira, aparentemente está bien, pero biopsiaron un montón de partes del intestino, para ver el diagnóstico final, porque vengo luchando hace años con un tema de colitis, de diarrea, ¿no? Y aparentemente el médico que me está atendiendo ahora me dice que puede ser algo de una enfermedad inflamatoria del intestino. Sí. ¿Y cómo están tus emociones, Graciela? Y eso también influye, claro. Eso es lo que tengo que tratar de solucionar. Y te hago una pregunta. Decime. ¿Viste con los autos, como digo yo, la autoindagación, la autoobservación, esto de ir más fácil, a ver, esto de poder tomarse un café con uno mismo, sí. Y conversar un poco con uno, conectarse con el cuerpo, con ver qué es lo que nos está pasando, qué es lo que estamos sintiendo? ¿Lo estás pudiendo hacer? Yo creo que lo hice mucho tiempo y ahora estoy como medio bajoneada porque no encuentro respuesta. Ajá. O sea, tu diálogo con vos misma te dice que no encontrás respuestas. Es decir, yo la tengo clara que es emocional esto. Ah, okay. Pero la tengo clara, pero bueno, no lo puedo resolver. Señoras, señores, entonces vamos a darle un aplauso a Graciela. ¡Bravo, Graciela! Porque esto, vos entendiste lo que estamos tratando de decir hace 45 minutos. Sí. El concientizarse, el hacerse cargo y el aceptarse tal cual uno es lo que genera que empiece el cambio. Entonces, uno a veces, es verdad, se siente un poco bajoneado, se siente medio en esa espiral, como digo siempre yo, de un poco de la angustia, de la ansiedad, que a veces incluso, digamos, en los casos más límites puede llevar a la depresión, ¿no? Pero si bien es muy importante, como decimos siempre, el hacerse todos los chequeos clínicos, etcétera, etcétera. Viste que siempre hay algo que uno sabe. Ahí uno sabe que a veces hay algo que tiene que ver con algo que lo desencadena, algo emocional, algo de la vida, algo que viene ahí muy guardadito, o no tan guardado, pero que no está terminado de soltar. Eso mismo es lo que yo siento. Claro. No me doy cuenta que es. Claro. Yo estoy seguro, mirá que detesto trabajar o charlar con las personas y mirá que hablo todos los días, horas y horas y horas con la gente, en las certezas, pero yo estoy seguro y te invito a que sigas buscando porque estoy seguro que ahí adentro están las respuestas. Y si vos sentís que no podés sola, ¿sí? Sería bueno que trates de encontrar algún espacio reflexivo, algún lugar donde otro resuene con vos y te ayude a ver si juntos pueden encontrar esta idea de ponerle un poco de luz a esa situación de un poquito de oscuridad que todavía no está muy clara, pero que está ahí, estoy seguro que está ahí. Mira, sería esta idea de cambiar la perspectiva, cambiar esta idea del no voy a poder por decir, y si, a ver, ¿y si trato de encontrar dónde está esto o qué es lo que me desencadena este foco y le pongo un poco de luz acá? Por supuesto puede dar miedo, claro, sí, bueno. A veces cuando uno tiene miedo tiene que también pedir ayuda, ¿no? Y eso habla de personas muy inteligentes. Por lo menos yo, quien les habla, Martín Virasoro, cuando me he sentido así, como nos está contando Graciela, que no ha sido una vez, han sido muchas veces,
He pedido ayuda y me ha ido muy bien, porque me he abierto a la experiencia. Me entregué a la experiencia de ver qué es lo que pasa y he encontrado las respuestas adentro mío. Por eso yo hablo desde esta autoridad, desde la autoridad de mi propia experiencia. Después no tengo autoridad para nada, para darle consejos a nadie. Simplemente para compartir mi propia experiencia, Grace. Entonces digo, te agradezco un montón también que vos la compartas con nosotros, porque allí del otro lado también hay mucha audiencia que te está escuchando a vos y que le deben estar pasando exactamente lo mismo. Seguro. Vos sabés, Grace, que nosotros tenemos todo un equipo interdisciplinario de counselors, de psicólogos. Si querés, por favor quédate en línea. Sí. Y dejanos tus datos, así alguien de nuestro equipo se va a comunicar contigo, ¿te parece? ¿Eh? Y te vamos a invitar a nuestras charlas, ¿te parece? Bueno, te mando un cariño muy grande y el próximo tema que viene te lo voy a dedicar para vos, Grace. Ay, muchas gracias. Te mando un beso muy grande. Te quiero mucho, chao. Gracias, mi amor, chao mi vida. Bueno, muy bien, ella era Graciela, como ella, como nosotros, compartiendo las historias de vida. Ahora quiero regalarles otro tema que tiene que ver. Hace un rato hablábamos con del amor, Claudia, y con el amor. Y me parece que cuando uno a veces puede estar sintiéndose solo o sola, tendríamos que tratar de conectar con el amor y buscar. Porque hay muchos lugares, señoras y señores, nosotros a lo largo de los próximos programas vamos a ir dando datos de lugares a donde la gente puede acercarse, charlas. Nosotros con todo nuestro equipo de Consentido vamos a empezar el próximo mes con charlas abiertas para el público en general, a ver si podemos ayudarnos entre todos, porque si no nos ayudamos entre todos, ¿quién nos va a ayudar? Totalmente. ¿Y sabes qué quiero agregar sí. a esto, si me permitís? La otra vez leí algo muy lindo. Que decía que uno tiene que tener un amante, ajá. ¿no? Y uno, el mejor amante que uno puede tener es la vida. Entonces sería bueno, ya que vas a pasar este tema y que estamos hablando de amor, empezar a entender que lo primero que tenemos que amarnos es a nosotros y empezar a amar un poco más la vida, amigarnos con la vida. Así es, Claudia. ¿Mm? Bueno, muy bien, entonces ahora sí, vamos a escuchar este tema de Vicentico, Tú me das amor, y se los quiero dedicar a todos y especialmente a Graciela. Un beso grande. Que ahora es diferente. Mil momentos como este quedan en mi mente. No se piensa en el verano cuando cae la nieve. Déjate pasear un momento y volveremos a querernos. Jamás la lógica del mundo nos ha dividido. Ni el futuro tan incierto nos ha preocupado. Una vez los dos pensamos hay que separarse, mas deshicimos las maletas antes de emprender el viaje. Tú no podrás faltarme cuando falte todo. Qué lindo tema, ¿eh? Tú no podrás faltarme cuando falte todo a mi alrededor. Bueno, estamos muy contentos acá porque la energía fluye, es impresionante la cantidad de llamados que tenemos. No los podemos, lamentablemente, por una cuestión de tiempo, sacar a todos al aire. Pero quiero darle un beso muy grande a Melody y a Graciela, que nos están escuchando. Melody, un besito enorme. Y a vos y a tu mamá, que las quiero mucho, las aprecio mucho. Y bueno, también a la gente de México que nos está escuchando, nos han mandado mensajes de México también, en este tema maravilloso que estamos tocando en el día de hoy. Aceptar la voluntad y la verdad incontrastable de que somos prácticamente los únicos responsables de lo que nos sucede en la vida
nos obliga a programar nuestro presente y nuestro futuro, respondiendo a nuestros verdaderos deseos y necesidades. Pero solo podemos estructurar un proyecto personal si ante todo desarrollamos la confianza que nosotros mismos tenemos y podemos aprenderla. Esta es la buena noticia, señora, señor, que a veces si hemos aprendido que en la vida todo nos puede salir para atrás y nos ha salido para atrás, la buena noticia es que se puede modificar esto. Entonces esto es genial, esto nos da esperanza a todos. Y si usted no sabe cómo, bueno, comuníquese acá en Consentido, entre a nuestras redes sociales, búsqueme que yo la voy a asesorar a dónde se puede ir a atender, con quién se puede ir a atender. Mucha gente me ha dicho, no tengo dinero. Bueno, les vamos a asesorar en qué lugares públicos, que hay tantos lugares maravillosos y los van a atender de maravilla, pueden conseguir ayuda para todo lo que les pueda estar sucediendo. Acuérdense que eso es de personas inteligentes, el poder y aprender a pedir ayuda. Señoras y señores, nada puede impedir que llegue a su meta una persona que tiene la actitud mental correcta. Nada en el mundo también puede ayudar a una persona que tiene la actitud equivocada. ¿Se entiende lo que digo? Entonces, lo bueno de todo esto es lo que decíamos recién. Se puede, si yo pude, si Martín Virasoro pudo, ¿cómo no va a poder usted, señora, señor? Hemos nacido para volar y tenemos la obligación de remontar una y otra vez vuelo. Te lo digo yo, que me he derrumbado y estrellado muchas veces. Y sin embargo, insisto, cuando sientas que te derrumbas, que te caes vertiginosamente entre las astillas y los huesos, entre llantos de arena y que estás ahí metida en el medio del vidrio, da un par de aletazos y remonta vuelo. No hay nada más maravilloso que eso. Claudia. Yo le quiero dejar un pensamiento a la audiencia y tiene que ver con que en este recorrido de la vida que hacemos, los peores monstruos y los mejores ángeles están adentro nuestro. Ahí está. Entonces, nosotros somos los que vamos a decidir a quién alimentar. Muy bien. Claudia, muchas gracias por habernos acompañado. Un placer, la verdad, tenerte igualmente, acá. Yo quiero mandarle un beso muy grande a todos y dejarles este pequeño mensaje. El verdadero viaje de descubrimiento no consiste en buscar nuevos paisajes, sino en tener nuevos ojos. Los dejo entonces con este último tema, el de vivir la vida de Marc Anthony, a toda marcha para todos ustedes. Si quieren volver a escuchar este programa, lo pueden hacer el domingo de 16 a 17 horas. Y nosotros nos reencontramos, como siempre, todos los jueves aquí en FM Radio Dakota de 21 a 22 horas. Gracias. Dakota, la primera y única radio dedicada íntegramente a las terapias alternativas y holísticas.